Hola a todos y bienvenidos a nuestro último webinar de octubre en el marco de Fluid Attraction Lab Connect. Me llamo Javier Joffre y soy el director de Estrategia Corporativa y Marketing de Atence. El día de hoy, como en todas las sesiones anteriores que hemos estado realizando, estaré moderando la sesión. Primero que todo, me gustaría agradecer a todos los que nos están acompañando en directo. Hemos estado preparando estos webinars con mucha ilusión de cara a seguir divulgando nuestro trabajo en el desarrollo de productos innovadores, efectivos y biológicos que siempre con un enfoque práctico y adaptado a cultivos de especial interés agrícola. Este webinar es el último de una serie de 9 sesiones, donde hemos repasado cultivos muy variados. Empezamos hace 3 semanas atrás con los frutos rojos y hemos ido repasando los cultivos extensivos, cultivos hortícolas, leñosos como el olivar y el almendro, y la viña. Ahora toca el turno de una sesión enfocada especialmente en frutales de hueso y pepita. Para desarrollar este tema y liderando la sesión, me acompaña como siempre Gorka Erice, director técnico de Atence y doctor en biología de la Universidad de Navarra, el cual contará hoy con el soporte de José Alberto Martínez, ingeniero agrónomo y área manager de Atence por la zona de Valencia, Cataluña y Aragón. Gorka iniciará la sesión con un breve repaso de nuestra empresa, dando paso a una revisión técnica sobre los microorganismos, enfocados principalmente en Mycorrhiza y Tricoderma, y continuando con la presentación de un ensayo en melocotón que se encuentra actualmente en curso. Por su parte, José cerrará la sesión compartiendo con nosotros dos interesantes experiencias del uso de nuestros productos en cerezo y manzano. Al final de la sesión, y como siempre, responderemos a cualquier duda que surja durante el webinar. Pueden utilizar el chat que se encuentra al costado derecho de su pantalla para hacer llegar cualquier pregunta que tengan. Esta sesión y todas las sesiones que hemos grabado, las 9 en total, estarán disponibles en la plataforma Live Connect y en YouTube para que puedan ser revisadas posteriormente. Sin más, dejo paso a Gorka Erice y José Alberto Martínez. Disfruten la jornada. Muchas gracias, Javier, y bienvenidos a todos los asistentes a este webinar de la Fruit Attraction Live Connect. Y también bienvenidos a todos los que nos siguen por streaming a través de la plataforma de YouTube. Mi nombre es Óscar Ice, soy el director técnico de Atence y la sesión de hoy, como decía Javier, va a estar centrada en los frutales. Frutales de hueso, frutales de pepita. Así que permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Y quiero comenzar hoy hablando, como cada sesión, de Atence. Para aquellos que no nos conozcan, Atence es una empresa de matriz familiar creada en el año 94, es decir, que ya tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. Atence comenzó, con el objetivo de producir una micorriza para una agricultura sostenible y actualmente somos el mayor productor mundial de micorrizas in vivo y de Tricoderma también en medio sólido vía reactor. Bien, Atence fue una empresa nacida de la investigación y desarrollo y continúa totalmente vinculada a la I+D en el laboratorio de Atence, el NGA Lab, que significa Next Generation Agronomics. Tenemos equipamiento como este MiSeq de Illumina. A partir de una muestra de suelo, nosotros podemos hacer una secuenciación masiva del ADN que se encuentra en ese suelo para conocer cuáles son las poblaciones de bacterias y de hongos que habitan ese suelo. Esas poblaciones que van a hacer, si son beneficiosas, que nuestra planta crezca más y produzca mejor, y que van a hacer, si son patógenas, que nuestra planta padezca sus interacciones. Bien, además, con esta máquina, con el MiSeq, fuimos la primera empresa en secuenciar el genoma de su cepa de Tricoderma. Bien, en el laboratorio también contamos con esta maquinaria, el LC-MS, cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. En una muestra compleja, como puede ser un extracto de hoja o un extracto de fruto, nosotros podemos separar ese extracto en sus componentes, en sus metabolitos, mediante la cromatografía líquida e identificarla mediante la espectrometría de masas. Bien, con esto podemos conocer cuáles son las vías metabólicas que se han visto influidas por la adición de un microorganismo en un determinado suelo a una planta. Esto es fundamental para nuestro trabajo porque nos dice no solo si un microorganismo funciona, cosa que podemos ver por el aumento del crecimiento de la planta o de su producción, sino a través de qué mecanismo ha funcionado. Es esencial, como digo, para conocer cómo podemos dar soluciones mejores, adaptadas a cultivos y situaciones concretas, y cómo podemos desarrollar nuevos microorganismos y ver cómo afectan a nuestros cultivos. Bien, en el laboratorio de Atence tenemos ciertas invenciones que hemos ido sacando con el paso de los años. La primera invención es una patente internacional para el tratamiento de semillas. Existe un problema y es que las semillas, con sus capas céreas, son una superficie muy difícil para adherir
esporas de micorrizas o esporas de tricoderma. Bien, ante este problema nosotros desarrollamos una patente internacional para precisamente poder cubrir las semillas de cereales, de leguminosas, de cualquier tipo de especie, con las micorrizas y con las tricodermas. Bien, esta invención ya ha dado lugar a una patente española, una patente internacional, una patente europea, otra estadounidense y una brasileña. Otra de las invenciones que hemos desarrollado en Athens es la patente internacional para reducir el estrés hídrico de plantas. Esto hace referencia a una fibra vegetal que se incluye en nuestros productos en formato de pastilla. Bien, esta fibra vegetal con carácter higroscópico, es decir, que es capaz de aglutinar el agua alrededor de la raíz de la planta y proporcionando un ambiente húmedo, tanto para la planta como para el desarrollo de nuestros microorganismos, bien, lo que va a hacer es tener un microambiente muy adecuado para el desarrollo de la planta, de los microorganismos, pero es que además también evita la pérdida de nutrientes por lixiviación. Estos productos, como les digo, en formato de pastilla contienen NPK. Bien, con esta fibra nos aseguramos que en un episodio de irrigación excesiva o con una tromba de agua, estos fertilizantes que contienen las pastillas no se pierdan. Bien, esta invención ha dado lugar a una patente europea, una patente internacional, una patente estadounidense y una patente chilena. Bueno, ya pueden comprobar que el motor y el corazón de Athens es esa pasión por la investigación. Pero otro de los pilares de la empresa es la búsqueda de la mejor calidad en nuestros productos. Nosotros, van a verlo en la presentación de este webinar, hemos hecho una incorporación de tecnología propia. Tenemos unos invernaderos adecuados para la producción en nuestro sistema de micorriza in vivo y también unos bioreactores en medio sólido para la producción de tricoderma. Hablaremos de ellos más adelante. Pero es que además también importamos tecnología de otras industrias, como por ejemplo de la industria cosmética a la hora de preparar nuestras formulaciones o de la industria farmacéutica en nuestros formulados en formato de pastilla. Además, nuestros productores valoran especialmente que nuestros productos son de residuo cero, que no tienen periodos de seguridad y que respetan la fauna auxiliar. En Athens somos además signatarios por el Pacto de una Economía Circular, siempre con el enfoque en los retos alimenticios de 2050. En una población creciente como la que tenemos actualmente, tenemos que producir más con los mismos recursos o incluso reduciéndolos. Es decir, que tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de sacar el máximo de todos los insumos que ponemos en el campo. En Athens tenemos certificación de gestión de la calidad, de gestión ambiental, gestión de la energía y somos fabricantes de fertilizantes. Además, todos nuestros productos tienen certificación ecológica y parte de ellos están en la lista OMRI del USDA. Bien, pero pasando ya a los microorganismos, comencemos con la micorriza. Bien, la micorriza, a estas alturas, creo que todo el mundo sabe que es la simbiosis entre un hongo y una planta. La planta le cede al hongo carbohidratos de la fotosíntesis y en intercambio el hongo le suministra a la planta agua y nutrientes. Este hongo que penetra en las raíces y que le ayuda a explorar mucho mejor el volumen de suelo, tiene más recursos, bien, también aumenta la toma de fósforo. En un suelo, por ejemplo, que tenga un pH básico en el cual el fósforo se vea inmovilizado, bien, pues la micorriza, al poseer fosfatasas, es capaz de extraer ese fósforo de la matriz del suelo sin tener que esperar a que se solubilice en el agua. Además, las micorrizas mejoran el estado hídrico de las plantas, es decir, exploran mucho más volumen de suelo, pero además las hifas del hongo son 10 veces más pequeñas que una raíz desnuda de una planta, es decir, que llegan a poros que quedan inaccesibles para las plantas. Bien, en esos poros pequeños, durante los episodios de sequía, es donde queda el remanente de agua del suelo. Bien, este agua solo está disponible para las plantas micorrizadas, no para las plantas que no están micorrizadas. Además, una respuesta muy común es que las plantas micorrizadas muestran una mayor protección frente al estrés oxidativo, mayor actividad, glutatión reductasa o ascorbato peroxidasa, bien, para detoxificar todas esas especies reactivas de oxígeno. Además, normalmente muestran una mayor resistencia al estrés abiótico, tanto por bajas temperaturas como por altas temperaturas o salinidad, puesto que la micorriza actúa como un biofiltro para el ion sodio. Además, muestran también resistencia frente a patógenos. Las micorrizas no son nematicidas.
Pero sí que es verdad que frente a un ataque de nematodos, como estas plantas micorrizadas tienen acceso a mayores recursos de agua, tienen un sistema radicular mucho más desarrollado, pueden soportar mejor el ataque de los nematodos. Bien, los productos de ATENS, formulados en base a micorrizas, dentro de la ley española pertenecen a tres categorías: a micorrizas, a mezcla de microorganismos o a abono con microorganismos. Y contienen dos cepas. La primera es Rhizoglomus irregulare, BEC72. Dice, es una de las especies más conocidas y estudiadas. Yo esto lo sé de primera mano. Hace 10 años, cuando me dedicaba al mundo académico, yo trabajaba con alfalfa, alfalfa en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, en condiciones de cambio climático. Bien, llegó un momento en el que quisimos añadir un tercer socio a esta simbiosis pensando en las micorrizas. Hicimos una revisión bibliográfica y vimos que una de las más estudiadas era la BEC72. La incorporamos inmediatamente al estudio, dándonos muy buenos resultados. Bien, esta cepa, la BEC72, fue aislada en colaboración con el IRTA, el Instituto Catalán de Investigaciones Agronómicas. La otra cepa es Funeliformes mose, la BEC234. Es una micorriza diferente. Se caracteriza por tener un mayor tamaño de esporas. Y los estudios que se han hecho con la BEC234 han sido centrados en los efectos del estrés hídrico, la sequía, y que es capaz de disolver una gran cantidad de fósforo en el suelo. Bien, esta cepa fue aislada en colaboración con el ICIA Canario, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Bien, cuando nosotros hablamos de las características de una cepa, estamos hablando siempre de la potencialidad que tiene. Pero otro de los aspectos que normalmente se deja muy de lado es cómo han sido reproducidas esas cepas. Por eso, desde ATENS, nosotros creemos que el sistema de producción de micorrizas es crucial. Cuando uno va a reproducir micorrizas, el primero de los sistemas en el que cae es el campo abierto, un campo en el cual tenemos nuestras plantas huéspedes que inoculamos con micorrizas. Al final de la temporada podemos recoger todo ese sustrato, filtrarlo y extraer las esporas de micorriza. Bien, uno de los primeros problemas que nos surgen con el sistema a campo abierto, ya lo sabrán todos los agricultores que nos están viendo, es la producción irregular. No hay dos años iguales climatológicamente hablando. Con lo cual, no podemos asegurar una producción regular de micorrizas. Y eso, desde el punto de vista industrial, es un grave problema. Además, es difícil la recolección de estas esporas y si llegase un patógeno a contaminarnos la producción de micorriza, daría el traste con toda esta producción de micorriza. Bien, este es un factor que ya nos descarta la producción en campo abierto. Podemos optar para eliminar todos esos patógenos por una producción in vitro, como la que marca aquí la imagen. Una placa de Petri, en la cual en la mitad de la placa crecen nuestras raíces transformadas de zanahoria y al otro lado de la placa crece el micelio de la micorriza. Aquí podemos limitar la aparición de patógenos y tenemos una alta producción de esporas. Pero estas esporas morfológicamente son muy diferentes de las de campo abierto. Son unas esporas más pequeñas, con paredes menos gruesas y que tienen menos cantidad genética dentro, menos cantidad de núcleos. Y esto afecta a su infectividad. Son esporas que no son tan infectivas como las reproducidas en campo abierto. Bien, la tercera vía por la que hemos optado en ATENS es la producción en invernadero. Aquí tenemos nuestras plantas huéspedes creciendo en un sustrato con el cual nosotros podemos controlar perfectamente la nutrición de nuestras plantas, asegurando la ausencia tanto de plantas patógenas como de hongos patógenos. Aquí podemos hacer una alta producción de esporas, esporas que morfológicamente son parecidas a las de campo abierto, es decir, que son grandes, tienen cantidad de núcleos dentro de su interior y con una pared gruesa. Bien, estas esporas, que son muy infectivas, también tienen una alta vida útil. Esto es fundamental, puesto que desde que nosotros reproducimos nuestra micorriza hasta que llega al agricultor y la aplica al campo, transcurre cierto tiempo. Es fundamental decir que nuestra micorriza, desde el momento que sale hasta que se echa en campo, no ha perdido un ápice de su vida útil. Les muestro aquí una imagen de nuestro invernadero en el cual las plantas huéspedes crecen en mesas separadas del suelo y donde podemos reproducir nuestras micorrizas, una producción anual en invernaderos completamente automatizados, donde controlamos todas las variables climáticas. Siempre buscando la alta calidad y, como digo, la estandarización, que es fundamental desde un punto de vista industrial. Nosotros hacemos nuestros propios controles de calidad a lo largo de todo el ciclo, pero
como un doble check, cada lote es analizado por el IRTA, como un centro independiente. Es decir, hay un control de calidad interno y otro externo. Una de las ventajas de este sistema in vivo en invernadero es que junto con nuestra micorriza crecen una serie de poblaciones bacterianas. Hace 2 años publicamos este artículo en Frontiers in Microbiology acerca de cuáles son estas bacterias. Bien, y descubrimos que había 15 especies que pueden ser calificadas como PGPR, es decir, que tenían actividad de promoción del crecimiento vegetal. ¿Por qué? Bueno, pues que algunas de ellas fijaban nitrógeno, otras solubilizaban fósforo o producían indol acético o incluso producían sideróforos, moléculas que secretadas al exterior son capaces de movilizar el hierro incorporándose al citoplasma de la bacteria y quedando disponible también para la planta. Bien, aquí les muestro algunas imágenes de nuestras pruebas en laboratorio de producción de indol acético, de producción de sideróforos y de solubilización de fósforo. Pasando a otro de los microorganismos que reproducimos en Athens, Trichoderma. Trichoderma es un hongo muy diferente de micorriza. Así como micorriza son simbiontes obligados que necesitan a la planta para completar su ciclo vital, Trichoderma es un saprófito, es decir, que se alimenta de materia orgánica. Podemos incorporarla al suelo y se puede alimentar de los exudados de la raíz de la planta. Una de las principales características de Trichoderma es su alto nivel de competitividad con otros hongos por el espacio y los nutrientes. Los hongos patógenos tienen la característica de que es difícil eliminarlos porque son muy buenos competidores. Compiten por los recursos, por toda esa materia orgánica, por moverse en los espacios intracelulares y llegar a los sitios de infección de la raíz. Bien, si nosotros incorporamos Trichoderma al suelo, rápidamente coloniza esa parte de la rizosfera y le hace más difícil a los hongos patógenos que puedan establecerse. Además, Trichoderma promueve las defensas de la planta, particularmente la resistencia sistémica inducida, a través de la exaltación del ácido jasmónico y toda su vía, lo cual hace un efecto priming, es decir, que ante un ataque patógeno, la planta, en presencia de Trichoderma, puede responder mucho mejor y mucho más efectivamente a ese patógeno. Además, Trichoderma estimula el desarrollo radical mediante la emisión de compuestos orgánicos volátiles y por la síntesis de auxinas en la propia planta. Además, emite sideróforos, de la misma manera que las bacterias, para solubilización de hierro y mejora la fertilidad y la vitalidad del suelo. Bien, en Athens trabajamos con 2 cepas diferentes de Trichoderma. La primera es Trichoderma coniggi, TK7, es una cepa que tiene todas las propiedades bioestimulantes que hemos hablado anteriormente. Gran capacidad de colonización del suelo, compite por espacio y por nutrientes y promueve las defensas de la planta. Además, esta cepa está registrada como producto fertilizante dentro del grupo 4.4 de microorganismos no micorrícicos dentro de la ley española. La otra cepa es Trichoderma troviride, AT10. Esta es una cepa que está en proceso de registro fitosanitario. De hecho, actualmente está en la última fase de aprobación como sustancia activa, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Esta cepa es muy agresiva frente a un amplio rango de enfermedades fúngicas, incluidas Fusarium, esclerotinia, botritis y ESCA. Y de la misma manera que el método de producción de micorriza puede condicionar su respuesta en campo, con Trichoderma pasa exactamente lo mismo. En Athens reproducimos nuestra Trichoderma en un fermentador de estado sólido, como el que tienen en la imagen. Aquí podemos seleccionar nuestra cepa de Trichoderma, hacer un escalado industrial en un proceso completamente automatizado, como ven en la imagen de la derecha, en el cual se controlan todas las variables durante el proceso de producción de Trichoderma. Bien, este reactor es un reactor con 3 módulos en vertical de acero inoxidable y el proceso de fabricación de Trichoderma nos lleva más de 41 días. Incluido todas las fases de limpieza, esterilización, fermentación y secado. En este sistema nosotros podemos asegurar que no tenemos ningún tipo de contaminación, siempre con vistas a mantener la calidad y de la misma manera que nosotros hacíamos controles internos y externos para la calidad de la micorriza, con Trichoderma pasa exactamente lo mismo. Nosotros hacemos nuestros propios controles internos de calidad durante todo el proceso, pero hay un laboratorio externo que nos garantiza esos controles. Bien, voy a presentarles algunos de los productos que vamos a tratar en la jornada de hoy. El primero es Aegisium irriga, es una micorriza en formato polvo para riego. Es decir, es un polvo que se disuelve en el agua de fertirrigación y que se puede distribuir por el sistema.
se aplica en las plantas en los primeros estadios mediante el sistema de riego y su composición es de 1.400 esporas por gramo. La dosis habitualmente es de medio kilo a un kilogramo por hectárea y la granulometría es inferior a 120 micras. Esto es fundamental para que no haya problemas ni con los filtros ni con los goteros. En este vídeo podemos ver, es un vídeo precisamente que preparó nuestro compañero José Alberto Martínez, que luego escucharán, en el cual uno de los operarios va echando la micorriza en el agua preparada para fertirrigación, al tiempo que otro va removiendo el agua, asegurando su completa disolución. Llega un momento que se preguntan si realmente está disuelto y si puede haber algún tipo de grumo o parte insoluble. El compañero llega hasta la parte de abajo y efectivamente corrobora que el producto es completamente soluble y que no va a tener ningún problema con el sistema de fertirriego. Otro de los productos de los que vamos a hablar es Condor Shield. Ese es nuestro producto a base de tricoderma, tricoderma Coningi, en una concentración de 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo. También con una granulometría inferior a 120 micras, puesto que es un polvo que va a ir por fertirrigación. La dosis de medio kilo a un kilogramo por hectárea y la formulación, como ya digo, es de polvo. Tanto micorriza como tricoderma los solemos combinar habitualmente con un tercer producto que se llama Heptabiol. Heptabiol es un producto a base de extractos vegetales, en concreto en base a 7 extractos vegetales que tiene una fuerte actividad antioxidante y estimula la población bacteriana. Cuando nosotros mezclamos Heptabiol con micorriza, lo que conseguimos es una micorrización mucho más temprana. Uno de los componentes de esos 7 extractos vegetales es la quercitina, que favorece no solo la germinación de la micorriza, sino que puede encontrar antes la raíz. Bien, pues cuando combinamos Heptabiol con micorriza, podemos tener una micorrización mucho más rápida que si añadiéramos la micorriza sola. Bien, Heptabiol además contiene un extracto húmico total al 16%, que combina ácidos húmicos 12% y ácidos fúlvicos 4%. Bien, esta cantidad de materia orgánica, cuando nosotros la combinamos con tricoderma, que es un oncosaprófito, podemos asegurar que la implantación de tricoderma en el sistema radicular va a ser mucho mejor que si fuera tricoderma sola. Bien, el Heptabiol normalmente va a una dosis de 2,5 a 3 litros por hectárea. Otro de los productos que vamos a hablar hoy se llama Asir Fruit. Es uno de esos productos en formato de pastilla que incluye nuestra patente internacional de la fibra vegetal. Esa fibra vegetal que evitaba la pérdida de nutrientes por lixiviación y creaba un ambiente húmedo alrededor de la raíz, beneficiando tanto a la planta como a la proliferación de los microorganismos que contiene la pastilla. Bien, porque esta pastilla combina los 3 microorganismos: micorriza, 650 esporas por pastilla; tricoderma, 1 por 10 a la 7 esporas por pastilla; y Bacillus megaterium, una de esas PGPRs de las que hemos hablado que se desarrolla conjuntamente con nuestra micorriza en el sistema de invernadero in vivo, junto con NPK-864. Bien, la inclusión de estos 3 microorganismos en un mismo formato y aplicados simultáneamente no es casual. Esto es lo que se llama un consorcio de microorganismos. Y la idea detrás de la inclusión de estos 3 microorganismos es que puedan actuar a diferentes niveles en la planta, de manera que se produce una relación sinérgica y vamos a ver un crecimiento mucho mayor de la planta que lo que correspondería a tricoderma, micorrizas o PGPRs por separado. Es decir, que si nosotros incluimos en una misma pastilla tricoderma y esto promociona el crecimiento de la raíz, la micorrización va a tener lugar antes. Y esa micorrización, que va a hacer un mayor sistema radicular y mayores exudados, va a alimentar no solo a tricoderma, sino a las bacterias de la rizosfera. Todo ello, como digo, en una matriz de abono NPK, con materia orgánica al 50% y que incluyen la fibra vegetal patentada. Pasemos ya a hablar de la aplicación de estos productos en un caso de éxito en melocotón. Bien, este ensayo, el objetivo era evaluar pues, cómo las micorrizas combinadas con tricoderma, los extractos vegetales que hemos hablado, puede influir no solo en el microbioma a nivel de la raíz, en el melocotonero, sino en el metaboloma y ver finalmente cuál es la producción y la calidad de esos melocotones. Este ensayo tuvo lugar en la estación de IRTA de Cabrils y tiene 2 fases. Una primera fase de 1 año
en maceta, y una segunda fase en campo que va a durar 2 años y que terminará este año. Bien, sobre la metodología, decir que hay tres tratamientos diferentes. El primero son plantas con ninguna aplicación particular, unas plantas que se utilizaban como control. El segundo, plantas a las que se añadió inóculo bruto del hongo Rhizoglomus irregulare, BEC72, es decir, la misma cepa que nosotros reproducimos en Athens, en este caso reproducida por IRTA, y una pastilla de Asir Fruit por planta, además de un tratamiento con un paquete a base de productos de Athens. Para el ensayo maceta, este fue el calendario de aplicación. El 1 de marzo, Heptaviol con Aegis irriga, el samicorriza por fertirrigación. El 15 de marzo se aplicó ya Tricoderma, con otra repetición. El 5 de abril, Tricoderma combinado con Heptaviol. Y el 27 de junio, Condorcil, Tricoderma, combinado con Trailer, aminoácidos. Bien, a lo largo de todo este crecimiento se hicieron muestreos de hojas y se muestreó también el suelo. ¿Los resultados que se obtuvieron? Bueno, aquí vemos una imagen de cómo se aplicó el inóculo bruto de la micorriza, de la BEC72, en esas plantas recién trasplantadas en maceta. Y una vista del invernadero, en los cuales aquí están las plantas control, las plantas inoculadas con la BEC72 y las plantas tratadas con todo el paquete de productos de Athens. Bien, salta a la vista que el verdor de las plantas tratadas con el paquete de productos de Athens es mucho más intenso que en los otros dos casos, aparte de tener un aspecto mucho más saludable, plantas más grandes. De hecho, quizás demasiado grandes para el tamaño de la maceta, cosa que es algo que vamos a ver luego en los resultados. Bien, sobre el crecimiento de la parte aérea en esta primera fase de macetas, podemos ver que las plantas tratadas con el producto, con el paquete de productos de Athens, fue muy superior la parte aérea frente a la BEC72 sola y el control. BEC72, a su vez, fue algo superior a las plantas no tratadas, aunque no fue estadísticamente significativo. Esto con respecto a la parte aérea, puesto que con respecto a la raíz, si bien la tendencia se mantuvo, es decir, el paquete de productos de Athens produjo un mayor crecimiento de la raíz, la BEC72 algo menos, y las plantas control las que menos crecieron la raíz, estas diferencias no fueron significativas. Y es donde nosotros nos preguntamos si quizás ese contenedor tan pequeño, esa maceta tan pequeña, podía constreñir el crecimiento de la raíz. Bien, a lo largo de todo el ensayo de macetas se midió la longitud total de la planta, una especie como de medida, pues, para ver cómo van creciendo esas plantas, y ya se vio que desde el inicio, 2 meses después, las plantas tratadas con el paquete de productos de Athens fueron muy superiores, aproximadamente un 13%, y esta diferencia se mantuvo hasta el final del ensayo en macetas. A la hora de ver el peso seco de la parte aérea, pues como ya hemos comentado, las plantas tratadas con el paquete de productos de Athens fue superior siempre a la BEC72 reproducida por IRTA y a las plantas control. Y en cuanto a peso seco de la raíz, no hubo diferencias significativas, si bien la tendencia fue siempre a que las plantas tratadas con el paquete de productos de Athens fueran mayores. Se hicieron también muestreos de hojas al final de este ensayo de macetas para ver cuáles eran los mecanismos que habían actuado con los microorganismos, con los extractos, con los aminoácidos, y lo que vimos fue lo siguiente. Vimos que las plantas, cuando comparamos las plantas tratadas por Athens con las plantas control, vimos un aumento del metabolismo carbonado. En concreto, lo que vimos fue un aumento de la síntesis de malato y de succinato. Bien, malato y succinato son dos compuestos carbonados que tienen implicaciones tanto en fotosíntesis, fijación de carbono y por tanto en el crecimiento de la planta, como en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la respiración. Bien, nosotros nos inclinamos a pensar que tanto malato como succinato, en nuestro caso, están más relacionados con la fijación de carbono, puesto que las plantas mostraron un crecimiento muy superior y no tanto con la respiración, que iría en detrimento de esta acumulación de biomasa. Además, estas plantas tuvieron una mayor producción de azúcares alcohol, en concreto del pinitol.
un azúcar alcohol que interviene en la osmorregulación y la osmoprotección, uno de esos compuestos que la planta acumula cuando parece que está sufriendo cierto tipo de estrés hídrico. Y también de trealosa, que es un disacárido que también tiene un papel importante a la hora del estrés por desecación. Y es aquí donde viene un poco confirmado que quizás la maceta se le quedaba más pequeña a las plantas crecidas con el paquete de productos de Athens que a las plantas control. Si se acuerdan, al principio del webinar mencionaba que las plantas mejoran el estado antioxidante, las micorrizas, perdón, mejoran el estado antioxidante de las plantas. Bien, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de esto. Este es el ciclo de Halliwell Asada. En él, el ascorbato y el glutatión se sincronizan para detoxificar el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada dentro de la célula. Bien, lo que vimos con estas plantas es que hay una reducción del monodehidroascorbato, esta molécula de aquí. Esta reducción del monodehidroascorbato, nosotros la hemos relacionado con que esta reacción no se está dando. Y no se está dando porque precisamente la producción de peróxido de hidrógeno es menor en las plantas micorrizadas que en las plantas que no están micorrizadas. Como les digo, este aumento de la tolerancia a la producción de especies reactivas de oxígeno es una respuesta muy típica de las plantas micorrizadas y es una muestra más de cómo la micorriza puede modular la fisiología de la planta y puede hacer que sus respuestas frente al estrés estén mucho mejor adaptadas. Además, lo que hemos visto en estas hojas es una mayor biosíntesis de la flavina, es decir, de la vitamina B2, del ácido fólico, de la vitamina B9 y del tocoferol, de la vitamina E. Estas tres vitaminas nos recuerdan algo que, si nos siguen en los webinars que hemos hecho en Fruit Attraction Life Connect, siempre hemos mostrado cómo no solo aumentan la producción las micorrizas, sino que pueden ir un poco más allá y pueden aparecer compuestos nutracéuticos, compuestos con interés para la salud humana. Recuerdo que estos análisis se han hecho en hojas. Cuando tengamos su reflejo del análisis en fruto, podremos hablar de que quizás estos melocotones, es una de las hipótesis más prometedoras que tenemos, pueden tener un aumento en compuestos nutracéuticos, compuestos con estas implicaciones positivas en la salud humana. Y otra característica que tienen los melocotones y las frutas en general es esas propiedades organolépticas, eso que hace que nosotros nos sentamos atraídos a comernos. Y en las hojas ya empezamos a ver un aumento del trimetroxibecero, el TMB, un compuesto felónico que tiene características aromáticas, que se ha descrito su presencia en rosas. Y la vainillina, un fenilpropanoide que, si bien necesita unos meses de curación para desarrollar ese olor característico, de momento está presente en las hojas. También hemos visto un aumento del feniletanol, que también está relacionado con aromas florales y frutales en las flores. Bien, estos tres compuestos nos hablan de que somos capaces de aumentar estas propiedades organolépticas, al menos a nivel de hoja. Y esto es prometedor por si podemos ver este reflejo en la hoja, lo podemos ver en el fruto. Sería ideal que nosotros podamos comer no solo un fruto que tiene mayores compuestos interesantes para la salud humana, sino que encima es mucho más apetecible, por estas propiedades organolépticas. Estas plantas, al cabo de un año, se trasplantaron en un campo. Esta es la vista general de la plantación en septiembre de 2019. Bien. De la misma manera que durante el ensayo en macetas, el ensayo de campo también tiene un calendario de aplicación. Es similar al de las macetas. 6 de febrero se aplicó la pastilla Sirfruit y el 13 de febrero Aegis Irriga combinado con Heptaviol, ese producto a base de extractos vegetales. 27 de febrero, aplicación de Condor Shield de nuestra tricoderma. 12 y 13 de marzo, tricoderma con Heptaviol. 4 y 5 de junio, Condor Shield, Tricoderma, Contrainer, los aminoácidos. También se llevó a cabo un recuento tanto de la floración como de la mortalidad. Y como antes, también se midió la longitud total. Bien,
Sobre la mortalidad, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, pues cada uno de los tres tratamientos contaba con 120 plantas. Al cabo del tiempo, de las 120 plantas control, murieron 10. Las plantas tratadas con la BEX-72, pues de 120 murieron 8. Y las plantas tratadas con el paquete ATENS registró la mortalidad más baja, solo 5 de 120. Es decir, que redujimos la mortalidad a la mitad. Esto es interesante desde un punto de vista de los beneficios que podemos obtener, no solo porque vamos a tener que replantar muchas menos plantas, sino hay que tener en cuenta la mano de obra que esto supone y el llevar un cultivo que ya comienza desacompasado en plantas que se pusieron de una primera vez a plantas que han necesitado un replante. A la hora de cuantificar las flores por planta, en el año 2019 vimos que las plantas control apenas tenían una flor por planta, mientras que las tratadas con la BEX-72 llegaban casi a 2 flores por planta, mientras que las plantas tratadas con el paquete de productos de ATENS llegaban a casi 5 flores por planta. Esto nos habla de otra de las características de las plantas micorrizadas, que es la precocidad. Vamos a tener plantas que antes que otras plantas no micorrizadas se van a poder poner en producción. No solo tienen un mayor desarrollo, sino que su fenología va mucho más adelantada. En el año 2020 se volvió a medir el número de flores por planta con exactamente la misma pauta. Plantas control llegaban alrededor de 9 flores por planta. Plantas inoculadas con la BEX-72 reproducida por el IRTA, 12,32. Y el paquete de productos de ATENS a 15 flores por planta. Es decir, volvemos a tener el mayor número de flores por planta. Bien, al cabo de 2 años, este fue el aspecto de las plantas en el campo. Y estos son los datos de la biomasa aérea. Como se ha venido repitiendo a lo largo de todo el ensayo, a lo largo de los 3 años, las plantas control siempre muestran la menor biomasa aérea. La BEX-72, en este caso, aumenta la biomasa aérea e iguala a la paquete de productos de ATENS, que no se distingue significativamente la BEX-72. Y a la hora de analizar el número de frutos por cada uno de los sectores, vimos que las plantas control nuevamente muestran el menor número de frutos, las plantas con la BEX-72 aumentan el número de frutos y las de ATENS llegan al valor más alto. Si bien no es estadísticamente significativo, pero sí que es más alto. Y cuando analizamos el peso de los frutos, entonces vemos que las plantas control siguen siendo las de última posición, seguidas por la BEX-72, y ahora sí se distingue que las plantas, los frutos de las plantas micorrizadas y tratadas con el paquete de productos de ATENS llegan a un mayor peso de frutos. Aquí tenemos otra de las fotos de los árboles ya en producción de fruto en abril de este año. Así pues, conclusiones que podemos sacar de este ensayo, de la fase de maceta. Pues bueno, hemos visto que las plantas tratadas con los productos a base de microorganismos, micorriza, tricoderma, con extractos vegetales, ha mostrado un mayor desarrollo de la parte aérea, un 95% más, y un 20% más de raíz. Además, estas plantas han mostrado un metabolismo más acelerado, lógicamente han crecido más, pero a la vez ha estado más protegido de las especies reactivas de oxígeno, tienen un nivel antioxidante mucho mejor, y con niveles altos de flavina, vitamina B2, ácido fólico, vitamina B9 y tocoferol, vitamina E en hoja. Además, las hojas tienen un mayor contenido en TMB, trimetoxibenceno, promoción de la síntesis de la vainillina y fineretanol, productos que intervienen en esas cualidades olfativas y gustativas, esas propiedades organolépticas de flores y de frutos. ¿Conclusiones de la fase de campo? Bueno, pues que el tratamiento secuenciado de productos de ATENS, diseñado por nuestro NGA Lab, ha sido el que más ha estimulado la biomasa de las plantas. Y además estos resultados obtenidos en la fase de campo corroboran exactamente los resultados obtenidos en la fase 1 de macetas. Y este mayor crecimiento ha resultado, como consecuencia, en un mayor número de frutos y una mayor producción en el peso total del fruto. Bien, hasta aquí llega mi parte del webinar de hoy. Ahora les voy a dejar con José Alberto Martínez, ingeniero agrónomo, técnico asesor y área manager de ATENS,
y con mucha experiencia en este tipo de cultivos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias por seguir el webinar y gracias a Borja por esa fantástica explicación. Yo soy José Alberto y, como ha dicho Borja, soy el área manager de Aragón, Cataluña y parte de la Comunidad Valenciana. Entonces, ahora vamos a ver unas experiencias que hemos tenido en dos cultivos, en este caso en cerezo, en el Valle del Cinca, y de manzano en la zona de Girona. Aquí básicamente en cuanto al cerezo se hicieron dos ensayos, dos tratamientos en diferentes parcelas, ambas de nueva plantación, la parcela M80 y la parcela Pivot 3, donde se trabajaron con diferentes estrategias de Athens, y ahora comentaremos un poco brevemente los resultados. Las dos parcelas se plantaron en diciembre de 2018. Aquí vemos unas fotos del momento poco después de la plantación. Esta es la parcela Pivot 3, con las fotos que fueron tomadas en abril, más o menos a los 4 meses después de la plantación, donde podemos ver un poco la evolución de la planta en este caso. Mientras que estas fotos pertenecen a la otra parcela, a la parcela M80, en el mes de julio de este año, hace apenas unos meses, donde ya se observa realmente un poco la evolución que han tenido las plantas a lo largo de la parcela. En cuanto a los parámetros que hemos evaluado en ambas parcelas, el primero de ellos es el diámetro, donde con la aplicación de las tres tesis, tanto de Asir en el momento de la plantación, como de Aegis y Riga junto con Asil, como de Aegis con Heptaviol, ambos aplicados mediante riego por goteo aproximadamente a los 2 meses de la plantación, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las medidas tomadas en julio de este año, mientras que en la altura de esta parcela sí que obtuvimos diferencias estadísticamente significativas, tanto con la aplicación de la Seed Fruit como las dos tesis de Aegis y de Heptaviol, lo cual es bastante interesante en cuanto a la entrada o a la posible entrada en producción de estos árboles. Por otro lado, otro de los parámetros que evaluamos y que realmente nos parece bastante interesante es el número de brotes que tenían las plantas muestreadas. En este caso, hay diferencias estadísticamente significativas tanto con la aplicación de Acid Fruit como las distintas combinaciones con Aegis y Riga y Aegis y Riga con Heptaviol. Entonces, un poco viendo la comparativa respecto a la otra parcela, la parcela de Pivot 3, que es esta imagen de la foto, aquí lo que podemos observar en líneas generales es la homogeneidad que tiene la parcela, más o menos el desarrollo vegetativo que ha tenido toda la plantación, con un color de hoja muy interesante, con mucha sanidad vegetativa, con un desarrollo de planta muy homogéneo, muy equilibrado, que se ha marcado realmente desde prácticamente los primeros meses de desarrollo de la planta hasta el año siguiente, durante estos 2 primeros años de plantación. Y esto pone un poco de manifiesto lo que se observa en campo cuando trabajamos con nuestros productos, y es que el crecimiento y el arranque de los plantones, en este caso de cerezo, es muy homogéneo a lo largo de toda la parcela. No tenemos esos picos de zonas que crecen mucho o zonas que crecen poco, sino que buscamos una homogeneidad y un equilibrio bastante extendido en toda la superficie. Aquí podemos ver diferentes imágenes, también las fotos las tomamos en julio de este año, la zona testigo, la zona donde hicimos la tesis de Asir Fruit con Aegis y Riga, y la tesis con Aegis y Riga y Heptaviol. Se observa tanto en las fotografías como en campo que el
el vigor que tiene la planta tratada con nuestros productos, así como el desarrollo vegetativo y de brotes, que es realmente muy bueno. Y en estas parcelas hay que tener en cuenta que ambas parcelas venían de plantaciones anteriores de cerezo y también de cerezo y de melocotón, lo cual era un suelo, pues bueno, realmente bastante fatigado, una zona que tiene un clima muy frío y un suelo que puede presentar o que normalmente presenta ciertos problemas de agotamiento, incluso de hongos patógenos de suelo, pues los habituales de los cultivos de como la cereza, pues Almidaria, Phytophthora, Roselinia, lo cual pone un poco más de manifiesto, si cabe aún, el efecto de nuestros productos a la hora del arranque, del asentamiento de la raíz de la planta y del desarrollo con una fuerza y un vigor francamente interesantes. Y sobre todo, otra de las cosas que podemos ver en campo y que también se aprecia en esta foto es que el número de bajas realmente es muy residual, incluso muy, muy despreciable. En esta parcela, en Pivot 3, pues hicimos exactamente las mismas mediciones de los mismos parámetros. En este caso sí que hubo diferencias estadísticamente significativas respecto al testigo con la tesis de Acid Fruit y de Egisirria con Eptaviol y con el Acid Fruit. Sí que vimos diferencias en cuanto al diámetro de los árboles. En cuanto a la altura, si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas, sí que se aprecia, y le haremos seguimiento el próximo año, que los tratamientos con nuestros productos indican que sí que tiende a haber una proyección en cuanto a mayor altura de los árboles, lo cual también es una buena noticia en cuanto al objetivo de que el árbol pueda llegar incluso a entrar en producción de forma mucho más precoz. Y aquí en cuanto al número de brotes, que es un parámetro que es realmente interesante en estas nuevas plantaciones, con todas las tesis ensayadas con los productos de Athens, conseguimos que hubiera diferencias estadísticamente significativas, lo cual pone de manifiesto un poco lo que apreciamos en campo, ¿no? Que es un árbol mucho más vestido, con desarrollo mucho más vigoroso y que influye también pues, una sanidad vegetativa mucho, mucho mayor. A modo de conclusión, en las parcelas de cerezo en este caso, lo que hemos comentado. Las plantas tratadas con Acid mostraron tendencias a mayor diámetro. Igualmente, las que combinaban Acid Fruit con Aegis y con Eptaviol, había diferencias estadísticamente significativas. Exactamente pasó en la parcela M80 con una proyección a valores mayores de altura. Y el aspecto más interesante, que es muy valorado por los productores, es el mayor número de brotes con todas las tesis ensayadas, lo cual nos influye o nos induce a pensar que la entrada en producción de este árbol se puede acortar y que se produzca con anterioridad a la zona donde hemos trabajado con nuestros productos, lo cual es un factor que ahorra tiempo y genera un retorno económico mucho, mucho mayor por entrar en producción y conseguir generar ciertos kilos que con la zona testigo no produciríamos en este tiempo. Y como hemos comentado, otra de las experiencias que queremos comentar ahora es en manzana, en la variedad Golden, en la zona de Girona, una zona muy productora y gran productora de manzana. En este caso hubo dos parcelas testigo, dentro de dos sectores testigo más bien, dentro de la misma parcela. En dos filas aplicamos dos pastillas de Acid Fruit y en otras cinco filas aplicamos una pastilla de Acid Fruit acompañado también de Aegis y Ría. Esta plantación también se hizo en enero de 2018. El manzano tiene un crecimiento realmente más lento que la cereza, que el cerezo en este caso. Esta parcela también venía previamente, había habido plantaciones de manzana durante algo más de 20 años. También presentaba ciertos problemas de hongos de suelo, en este caso de Armillaria, lo cual era un hándicap más y también bastante habitual en las zonas de replantación para conseguir que la nueva plantación pues bueno, consiguiera arrancar de forma correcta y con bastante fuerza.
En este caso, bueno, en las fotos tomadas en abril, como podéis observar en las fotos, no hay diferencia. Es complicado que en 4 meses podamos apreciar algo visual en el cultivo de manzano. Sin embargo, en junio de 2018 nos pasamos de nuevo por allí. Esta es la zona donde se trató con la ejisimirriga y con acid, y realmente se empezaba a ver que la frondosidad de las zonas tratadas empezaba a ser mayor, con mayor número de hojas en el aspecto visual, con mayor longitud de brotes también en el aspecto visual respecto a la zona testigo, que sí que se observa, pues bueno, que hay un poquito menos de desarrollo, aunque realmente en 6 meses es complicado, el manzano desarrolla de forma mucho más lenta, pero empezábamos a ver ciertas diferencias que apreciables en campo. Y finalmente, en septiembre de ese mismo año, del 2018, las diferencias ya eran más notables a nivel visual. En la zona, en la parte de la izquierda, podéis observar el tratamiento con Aegis y Riga, y la zona derecha es la zona testigo. Y ya mismamente en la foto, aunque las fotos muchas veces engañan un poco, sí que se observa mayor número de brotes o mayor densidad de rama y de hoja en la parte tratada, lo cual nos inducía a pensar que, bueno, que realmente ya nuestros productos en base a micorriza estaban empezando a trabajar a nivel radicular y estaban consiguiendo optimizar pues, bueno, todos los nutrientes y todas las ventajas que tiene el uso de los microorganismos en el cultivo del manzano. Este año seguiremos haciendo evaluaciones para ver cómo está la parcela, que realmente sigue marcando esas diferencias que se pueden observar en esta foto, incluso de manera mucho más notable. Algunos de los parámetros que medimos fue la longitud del brote, que en este caso no hay diferencias estadísticamente significativas en el primer año, aunque sí que es cierto que en campo la sensación era que en el segundo año iban a ser superiores y bueno, y seguiremos investigando en esta parcela durante este año. Sin embargo, en cuanto al número de brotes, que es un aspecto bueno, que nos induce a pensar un poco en el desarrollo, en la capacidad vegetativa que puede tener el árbol y esa precocidad que buscamos siempre tener en una plantación, pues sí que había diferencias significativas con las dos tesis tratadas. Mientras que en el número de frutos no es un parámetro importante el primer año, aunque había una proyección de mayor número de frutos en las zonas tratadas, no existían esas diferencias estadísticamente significativas. A modo de conclusión, lo que hemos comentado, las plantas tratadas con acid mostraban una tendencia al mayor número de frutos, aunque este parámetro, como hemos dicho, el primer año no es algo significativo o muy interesante. Sin embargo, sí que el número de brotes era mayor con todos los tratamientos ensayados, y esto sí que nos hacía pensar, igual que en el cerezo, que las plantas tratadas con las micorrizas de Aten iban a conseguir o tenían muchas posibilidades de conseguir una entrada de producción precoz, al margen de conseguir un desarrollo de árbol homogéneo y con una senda vegetativa, aprovechando todos los nutrientes que hay en el campo de forma óptima, consiguiendo traslocarlos a hoja y a brote, mucho mayor. Entonces, comentar un poco que tanto la zona de cerezo como de manzana son zonas de replantación que se dan muy habitualmente y cada vez con más asiduidad. Aquí el fundamento del uso de la micorriza, si cabe, es aún mayor, porque son suelos con los nutrientes muy agotados, donde al árbol le cuesta mucho arrancar y evitar ese shock post-trasplante. Con el uso de los productos en base a micorriza de Aten, vamos a conseguir realmente minimizar ese shock post-trasplante y asegurar o intentar asegurar con mayor claridad un desarrollo homogéneo y equilibrado de la planta. Y por mi parte eso es todo, ahora estaremos atentos a vuestras preguntas. Le cedo la palabra a Javier Jofre y un saludo para todos. Bueno, muchas gracias José, muchas gracias Gorka por la clara y detallada presentación que nos han ofrecido.
Les recuerdo a todos los asistentes que estamos 100% disponibles para responder a cualquier duda, pregunta o solicitud de información que tengan. Nos pueden contactar ya sea a través de redes sociales o a nuestro email contacto@atens.es. Como punto final a nuestra participación de Fruit Attraction Live Connect, me gustaría reiterar nuestro compromiso con el sector hortofrutícola. Para nosotros es un honor el poder compartir nuestra experiencia y conocimiento con todos aquellos técnicos, agricultores, investigadores y demás actores del sector que están interesados en aprender más sobre el uso de micorriza hídrica de Herma. De cara a 2021 nos comprometemos a seguir investigando, a seguir desarrollando soluciones y haciendo llegar al agricultor productos innovadores que sean un aporte real para enfrentar a los problemas que enfrentan cada día. Esperamos que en el futuro la situación sea de mayor normalidad, pero independientemente de esto, nos seguiremos adaptando y no disminuiremos nuestro entusiasmo de manera a cumplir todas nuestras metas que tenemos para 2021, las cuales son muy ambiciosas. Y también de compartir estas metas y resultados con ustedes y con el resto de la comunidad. Me gustaría agradecer especialmente a Gorka por el fantástico e intenso trabajo que ha realizado durante esta última semana. Han sido 9 webinars muy completos, muy claros, que creo que han sido de mucha utilidad para el sector. Adicionalmente, me gustaría reiterar nuestro agradecimiento a todos nuestros colaboradores que nos han acompañado en estas sesiones. Tenemos una lista muy larga, tal como la doctora Amaya Nogales, de la Universidad de Lisboa, que nos acompañó en la sesión sobre viña, a Bruno y Cristian, del equipo de desarrollo de nuestro distribuidor en Chile, Semillas Aves, que nos acompañaron en la primera sesión que tuvimos sobre frutos rojos, a Isidoro Huesca, técnico y vicepresidente del Grupo Inver, nuestro distribuidor de Atens en Almería, a Rafael Márquez, asesor técnico de CBH, especialista en plantaciones de llave en mano, de olivar y otros cultivos, a Roberto Longo, director comercial de nuestro cliente y colaborador muy cercano, Italpollina, y a todos aquellos colaboradores que directa o indirectamente nos han ayudado a preparar estas jornadas. Finalmente, agradecimiento y felicitaciones a IFEMA y a todo su equipo por la gran organización de este punto de encuentro del sector hortofrutícola. Nos vemos el próximo año en la edición 2021 de Fruit Attraction. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Adiós a todos.